Buenos días, buenas tardes para la gente que nos está escuchando. Tenemos aquí como invitado de este día, estado muy especial, al señor Enrique Castillo. ¿Cómo estás, Enrique? Bien, gracias. Muchas gracias, Herbert, por esta entrevista, ¿no? Enrique Castillo nació en Managua, Nicaragua, el 8 de marzo de 1957. Voy a cumplir 68 años. Mi papá nació en Masaya y mi mamá granadina. Soy Castillo, por los dos lados. Y quiero preguntarte algo. ¿Cómo comenzaste en este giro de la música, de artista? ¿Solo sos músico? ¿Eres compositor? ¿Eres intérprete? ¿Eres trovador? Yo hago un poco de cosas, ¿no? Yo me considero un cantautor, primero. Y como dice una canción que escribí y que te canté hace poco, es que empecé a tocar guitarra casi por casualidad. Porque una tía, cuando yo era pequeño, estaba muchacho, pues tenía unos 12, 13 años, nos regaló una guitarra para Navidad. Y entonces yo agarré la guitarra y me volví loco con la guitarra y desde los 13 años empecé a tocar guitarra. ¿Dónde comenzaste entonces? ¿Cuándo diste tu primer paso? Es decir, ese es un... al principio, pues como... Pero profesionalmente... amateur, ¿cómo fue ese comienzo? Bueno, uno tiene que aprender primero el instrumento, aprender a tocar, ¿no? Empecé a tocar guitarra casi por casualidad. Una tía cariñosa me la dio de Navidad, entonces empecé a tocar guitarra con un librito, Ramírez Ayala se llamaba el libro, el método de guitarra Ramírez Ayala. Me acuerdo yo, empecé a pum, pa, pa, pum, pa, pa, pum, pa, y ahí iba tocando, ¿no? Iba poco a poco subiendo, soltando las manos, pues la derecha y la izquierda, porque hay que soltar las manos para poder tocarlas. Y después, cuando entré a la secundaria y me di cuenta de que ya tenía los primeros sentimientos juveniles en el corazón, me sentí con la necesidad de escribir lo que yo sentía en ese momento, que era amor por una niña, ¿no? Entonces empecé a escribir canciones de amor primero y después de otras cosas, ¿no? Dime una cosa, ¿tú eres empírico o lo estudiaste? ¿Fuiste a alguna academia? Me dijiste que lo estudiaste, por lo menos usaste un manual. ¿Pero fuiste estudiaste o empíricamente? Después sí, comencé mis comienzos, empecé con el librito y después empecé a escribir canciones. Yo era muy bueno en literatura, siempre fui muy bueno, me gusta la literatura y entonces para escribir necesitas tener conocimiento gramatical. Bueno, pero ¿cuándo? Literario. Después, a través del tiempo, después estudié en el Conservatorio Nacional de Música de Nicaragua, ¿verdad? Pero me hice instructor musical en el conservatorio. Y daba clases de guitarra, y daba clases de música en un colegio ahí cerca de mi casa, ¿no? Un colegio cristiano, católico, colegio agustiniano, que era de los padres de San Agustín. Y daba clases allá a varios niños, le daba clases de música, ¿no? Y después, como daba clases, no había aula, la clase la dábamos de música en la capilla. ¿Cómo, qué año fue eso? Eso fue en el año 77, por ahí. Y dábamos la clase en la capilla. Entonces en la capilla estaba el órgano de dos teclados. Y entonces yo llegaba una hora antes y me puse a sacar los acordes de la guitarra en el teclado después. Y entonces empecé a tocar el teclado por conocimientos musicales que tenía de la guitarra. Así comencé, pues empecé a escribir canciones, a mirar la realidad de mi pueblo en Nicaragua y a escribirme y
solidarizarme. ¿Tenés alguien, por ejemplo, siempre uno tiene algún ejemplo de seguir, alguna figura en la cual te llegaste, esta persona me gustaría ser como él? Bueno, me gusta Joan Manuel Serrat, que es el cantautor más grande que yo siempre he admirado. Joan Manuel Serrat, el catalán de España, pues uno de los más grandes. Ahora está Joaquín Sabina también, pero también está Ricardo Arjona, pero uno tiene que seguir su propio camino. Uno puede tener un referente, pero uno tiene que buscar su propia identidad como músico y como artista, ¿no? Entonces, a raíz de eso, estamos hablando de que en 1982 yo tocaba en la iglesia con mi grupo. Tenía un grupito y tocábamos. ¿Cómo se llamaba el grupo? No tenía nombre. Era el grupito de la iglesia, pa. Tocábamos las misas, ¿no? Entonces yo tocaba la misa de los miércoles en las colinas, la misa de los viernes en la televisión, que la grabábamos para que el domingo la pasaran en la televisión, como Señor Obando y Bravo. Después tocaba la misa en San Nicolás de Tolentino, en Campo Brusa, y tocaba la misa del Calvario, de la iglesia del Calvario, por el Oriental, el barrio de Los Ángeles. Y de ahí salíamos el domingo a las 10 de la mañana, tocábamos ahí, y salíamos en el microbús del seminario a tocar la misa de las Sierritas de Managua. Bueno. Como Señor Obando. A raíz de eso, en una misa de diciembre de 1982, y entonces yo, era una misa de Navidad, yo tengo una canción de Navidad, y yo la toqué en la comunión, a la hora de la comunión la toqué. Y después, cuando terminó la misa, me llamó el arzobispo a la sacristía, y yo dije, bueno, ¿qué habré hecho? Dije yo, ya metí las patas, dije. Y me llamó a la sacristía y me dice, Enrique, quiero comunicarte que probablemente su santidad Juan Pablo II venga a Nicaragua. Me queda viendo la cara y me dice, quiero que usted me haga una canción donde se refleje la alegría del pueblo de Nicaragua por esa visita. Y yo era muchacho, tenía 25 años. Me sentí una hormiga cuando el arzobispo de mi país me está pidiendo una cosa tan grande a mí. Yo digo, me va a quedar grande los zapatos, dije yo. Entonces me fui a mi casa sin poder creerlo y empecé a escribir. Y en los tiempos difíciles de hoy, en que el hombre se olvida del Señor, tú nos traes palabras, un mensaje de luz, lleno de esperanza y de amor. Empecé a escribir y la terminé, pues. Sentía que estaba incompleta, y tenía un amigo compositor que vivía cerca de mi casa, se llama Juan Ramón. Juan Ramón, y era un sastre él, y trabajaba, después empezó a trabajar en Radio Corporación. Y entonces este muchacho me hizo las dos últimas estrofas. Entonces yo le di su crédito dentro del disco donde dice de letra Enrique Castillo, Juan Ramón, no me acuerdo del apellido ahorita. Y entonces música Enrique Castillo. Bueno, un saludo a Juan Ramón donde esté. Donde esté, sí, un saludo a este querido amigo, sí. Y entonces, después, cuando se la llevé al arzobispo, me dice el arzobispo, se quedó riendo porque yo se la toqué ahí en la oficina con la guitarra. Y él se reía y él me decía, bueno, me dice, ahora te voy a decir, yo se la voy a presentar a la conferencia episcopal, que es en realidad los jefes de la iglesia católica en Nicaragua. Yo no soy el jefe, somos todos los nueve obispos. Para ver si la sancionan. Para ver si la autorizan o si la eligen, ¿no? Entonces después, una semana me llamó y me dice, la tuya fue la escogida, me dice. Así que ahora quiero que me la grabe, me dice. Ah, que hubo un concurso, eran varios los compositores. Yo no sé si hubo un concurso o no, pero me dijo que la mía fue la elegida. Y después me dice, yo quiero que me la grabe. Busque Caritas de Nicaragua, le va a facilitar todo el dinero que necesita. Ah, y importante eso, ¿eh? Entonces fuimos a grabar, pues, donde un amigo, músico de esa época, que tenía un estudio de grabación en la carretera norte, usé a los músicos de los Galos de Doña Gala,
una parte de ellos. Ah, los Gallos de Doña Gala, claro. El trompetista, el saxofonista. ¿Y qué se hicieron ese grupo? ¿Qué se hizo? Aquí están en Estados Unidos. Aquí están cada quien por su lado. Mm, yeah. Se retiraron hace mucho. Pero José Manuel sigue tocando. ¿Ellos eran de Rivas? No sé dónde, sinceramente, pero José Manuel es uno de los mejores músicos que hay aquí en Estados Unidos. Me toca trompeta, saxofón. Bueno, también un saludo para los Galos de Doña Gala. Sí, para los Galos de Doña Gala. Después de ahí, pues grabamos la canción con el Coro Nacional y también un muchacho que me hizo el arreglo junto conmigo, que murió también, que era César Prado. César Prado fue uno de los directores de orquesta graduados en la Universidad de Sorbona de París. Y me fui a Costa Rica y me fui a vivir a Australia. En Australia llegué en el año 1987 y me dediqué a hacer música allá del mundo, pues, a cantar salsa, merengue, con mi grupo allá en Australia, ¿no? Allá grabé un par de discos y después tenía el gusanito de que yo quería ser... Yo en Australia estoy lejos, un país bello, una jaula de oro, le llamaba yo. Entonces decidí dejar todo en Australia. Porque ya está mi familia, ya dejé dos hijas, tengo cuatro nietos, ya está todo el mundo y me vine solo para acá con mi guitarra a enfrentar mi destino, ¿no? Y entonces me vine para acá y aquí estoy desde el septiembre de 1994. Ya tengo 30 años de estar en Estados Unidos. Y aunque mi papel que he jugado ha sido el más pequeño, pero es parte de la historia de lo que los nicaragüenses estamos haciendo en Estados Unidos. Entonces estoy contento con eso. Hago un millón de cosas aquí porque la situación es muy Mira, difícil. Decime una cosa, ¿cuáles son tus proyectos que tienes en este momento? He grabado dos discos, ¿no? He grabado dos discos, uno se llama Proyecto Nicaragua. Bien. Son dos discos que grabé en homenaje a mi Yo he visto que vos has tenido un grupo. También tengo un grupo musical. ¿Cómo se llama? Se llama Enrique Castillo y los Internacionales. También hago ingeniería en sonido para una orquesta israelita que se llama Shalom. Hago sonido, ingeniería en sonido en eventos grandes, bar mitzvahs, bodas y todo. Yo te he visto también que eres DJ. También hago DJ, pero el DJ cuando sale, pues. O sea, no voy a decir no a $500, pues, ¿entendés? No le voy a decir que no, entonces, pero, o sea, lo que uno es lo que es. Oye, ¿y estos muchachos de dónde son? ¿Tus integrantes? Son internacionales. ¿De dónde? ¿De alguno? De Panamá, Panamá, Cuba, Puerto Rico, Colombia, de todos lados. Son dominicanas, también había un dominicano. El día que vos estuviste ahí estaba un dominicano conmigo. Sí, en la iglesia de San Timothy. Sí. El próximo sábado voy a tocar en el Brickell Shopping Center, allá en Brickell, ¿no? Por el Día de la Raza voy a tocar el 5 y voy a tocar el 12, pero ahí voy con, yo voy de pianista nada más a cantar y son otros músicos que van a estar ahí que vamos a tocar juntos, unos venezolanos, una chilena, y toco por todos lados. La gente me conoce, ya tengo muchos años aquí en Estados Unidos, ¿no? La gente me puedes dar alguna anécdota que te haya pasado por acá, algo bonito que me haya pasado por acá. Bueno, creo que lo bonito que me ha pasado es haber conocido a mi esposa y tener la familia que tengo. Tengo dos niñas maravillosas. Mi hija mayor tiene 26 años, arquitecto. Gracias a que su papá, tocando quin quin cun cun en el piano y la guitarra, le pudo lograr que ella es máster en arquitectura, graduar la Universidad de FIU, y mi hija chiquita también es psicóloga. Esta es una pregunta, entonces. ¿Esto de la música te ha rehabituado económicamente? Sí, o... sí me ha producido dinero, no el que yo quería, pero como le digo a un amigo, le dije un día, mira, si llego a triunfar un día, voy a darle gracias a Dios, porque me permitió llegar a triunfar, pero si no logro llegar, donde yo quiero llegar, también le voy a dar gracias a Dios, porque por lo menos me permitió intentarlo. Y a través de ese esfuerzo mío de intento de llegar a triunfar, creo que viví el sueño que Dios quiso que viviera. Y entonces yo estoy contento con mi vida, estoy contento, estoy realizado.
paso a veces dificultades económicas, como todo el mundo, pero... Actualmente, vos también tenés un trabajo, ¿verdad? Un trabajo fijo. Aparte, aquí no se puede vivir sin trabajar. Yo tuve muchos años sin trabajar, muchos años, porque ganaba buen dinero. Pues yo trabajaba, ganaba casi $80,000 por año. ¿Haciendo qué? Tocando nada más. ¿Entendés? Pero eso, ¿cómo se llama? Esa terminó. Esa época. Desde Australia, en Australia ganaba $67,000 por año, tocando nada más, 4 días. Y aquí en Miami hizo lo mismo, tocando en el Escuadrón 94, que es un restaurante que está frente a la pista. ¿Está ahí todavía? Ahí está. Vos me habías contado que estudiaste también periodismo. ¿Cómo es esa faceta? Bueno, estudié periodismo en la UCA, ¿no? Antes de la revolución. Uh-huh. Estaba becado por el padre de la iglesia donde yo daba las clases. El padre me becó. Ese padre fue conmigo como un ángel que Dios me mandó. ¿Usted sabe el nombre del padre? El padre Jerónimo Azanza se llama. O sea, si está vivo, si está muerto, no, Jerónimo Azanza. ¿Es nicaragüense o extranjero? Español, sí. Era español. Un padre lleno del Espíritu Santo y quería que yo me hiciera sacerdote. Me quería mandar al seminario de la Dagotina. Le digo, padre, le digo, no, yo no quiero ser un mal padre. Le digo, no, a mí me gustan mucho las mujeres. Le digo, así que estamos jodidos. Ya, entonces mi hermano sí es sacerdote. Mi hermano es sacerdote católico, se llama Roberto Castillo. Y también vive en Australia. Es el párroco de la iglesia de Nuestra Señora de Lourdes. Tiene su parroquia. Y está allá, acaba de cumplir 25 años sacerdote. Qué bueno. Y dime, al fin, ¿pudiste ejercer el periodismo? No, nunca fue mi intención ejercer el periodismo, pero sí estudiarlo para utilizarlo como una herramienta para poder divulgar mi sueño, porque era la música, ¿no? Yo estudié ciencias de la comunicación para aplicar la ciencia de la comunicación a hablar sobre mi carrera. Sí, bueno. Y ahora entonces, ¿qué...? Hablando toda tu experiencia, de tu vivencia, ¿qué consejo puedes dar a aquellas personas que quieren seguir tus pasos o quieren seguir independientemente, no, aparte, la música, el arte? Bueno, te voy a explicar. Para mí, la música y el artista nacen. No se hacen, nacen. Pero hay mucha gente también que con disciplina puede llegar a lograr algo, pero... El que trae el gusanito de la música desde siempre, yo lo único que les puedo recomendar es que tengan disciplina, que estudien, que se preparen un poco, porque ahí en el mundo afuera hay gente increíblemente talentosa. Ahora en Nicaragua yo veo que también hay muchos muchachos con mucho talento y eso me alegra muchísimo, ¿no? Me alegra muchísimo que puedan desarrollarse, que puedan tener un... que hay que ser original, hay que crear, hay que ser creativo. Yo veo a veces que los grupos de aquí de Miami o los grupos nicaragüenses siempre están tocando lo mismo, la cumbia chinandegana y qué sé yo, Se Rompen los Juegos, Leo Jodido, siempre tocan lo mismo. No hay que ser cuadrado, hay que salirse de ese marco. Hay que crear más canciones. Por ejemplo, Los Iracundos grabaron una canción que nada tiene que ver con ellos, porque ellos son uruguayos, pero hicieron una canción para Puerto Montt de Chile y esa canción los hizo famosos a nivel mundial. Puerto Montt. Bueno, entonces es decir, ¿te gustaría cantar un momento, hacer una composición de hip hop, de no, algo así, reggaetón? Ya estoy muy viejo para esto. Ya estoy muy viejo, o sea, me doy cuenta que ya soy un señor mayor, que voy a cumplir 68 años, ya tengo mi pensión, ya tengo pensión. ¿No han visto ahí sale un señor en las redes sociales que se llama Melquiades, que es gallego, y él sale explicando cómo hacer música de reggaetón? Ya murió. Okay. Ya murió también. Pero no, pues el reggaetón para mí no es música, ¿no? Para mí hay que crear canciones. Yo soy de la escuela de Serrat, de la escuela de la cantautora, me gusta John Lennon. De esa época. Yo ya no puedo estar en la época de los muchachos porque considero que el reggaetón es un retroceso cultural. Primero, considero que las letras de los reggaetones dejan mucho que desear a nivel, porque pienso que la música tiene que ser educativa, tiene que hacer crecer
el nivel cultural de una sociedad y no hacerle retroceso. Hay mucho resentimiento social en las letras de los reggaetones, que desde que eso no tiene ningún sentido para mí. Bueno, entonces último consejo, algunas últimas palabras que quieras dar en esta entrevista. Nada más que todo a la comunidad nicaragüense, ¿no? Desearle siempre lo mejor a todos los nicaragüenses que están aquí en Estados Unidos. Yo sé que la situación es dura para todos, ¿no? Démosle gracias a Dios todos los días por la vida. Eso es todo. Empecé a cantar, empecé a tocar guitarra, casi por casualidad. Una tía cariñosa me la dio de Navidad. Con el paso de los años tuve ganas de escribir y con ella fui cantando. Empecé cantando sones al amor y a la mujer. Mis tristezas y temores se alejaron de mi ser. Poco a poco fui creciendo en mi vida musical y después seguí cantando. Guitarra, pedazo de sueño, jardín de recuerdos, poemas y sueños. Guitarra, guitarra, pedazo de sueño, jardín de recuerdos, poemas y sueños. Umbral de alegría, refugias dolores, mi fiel compañera, en 100,000 amores y soledad, y en mi soledad.